Arratsalde on guztioi eta mila esker. Sola saldi honetan parte hartzera animatu sareten hitarroi. Zuen ekitaldea da gaurkoa. Zuek sarete gaurko protagonistak. Zuen proposamenak dira gaur entzun behar ditugunak. Orain dela la urte zuekin hitarrekin gobernatzera konprometitu ginen. Orain dela la urte gobernuaren ate eta leioak irekitzera komprometitu ginen eta hori egin genuen. Jendearekin gobernatu dugu gure erabaki nagusienak arlo bakoitzeko eragileekin hartu ditugu eta horrela jarraitu nahi dugu etorkizunean ere. Euskadi denon artean eraiki behar dugu eta horretarako akordio zabalak behar ditugu nik ez dut bakarrik nire alderdi kideen txat gobernatuko. Euskal iditar guztion txat gobernatuko dut. Eta nahiago nuke beste autegi, autagaiek kompromiso berbera edukitzea. Funtsesko gaia dugu hau, Euskadi gizarte plurala da, desberdinen arteko akordioak behar ditugu elkar bizitza sendotzeko. Ni tresnago bideo honetan jarraitzeko. Gaur Iritarri buruz hitz egin nahi dut, iritarra baita eskubideak dituen pertsona. Iritarra da askatasuna eskatu eta ematen duena. Bere nortasunaren jabe dena eta besteen nortasuna onartzen duena. Bueno, en primer lugar, gracias Fernando, gracias Marta, gracias Jesús por vuestras intervenciones. También gracias a Luisa Chenique y a Carlos Taldívar por dejarnos sus reflexiones a través de, de un vídeo. Muchas gracias, como no, a todos y a todas los que habéis querido compartir conmigo este encuentro que, desde luego, es bien diferente a los que he tenido a lo largo de, de esta campaña. Y esto no pretende ser un mítin al uso, sino un encuentro de ciudadanos y de ciudadanas procedentes de diferentes sectores sociales con los que. Queremos hablar de lo que han supuesto estos años de gobierno socialista de Euskadi y también fijar los objetivos y las prioridades para los cuatro siguientes. Un encuentro que tiene su origen y su coherencia con lo que ha sido la acción del gobierno vasco y del Partido Socialista de Euskadi en estos años. Y lo primero que quiero agradecer es su compromiso a todas las personas que han apoyado el cambio en este país. A todas las personas que han puesto su esfuerzo en lograr un gobierno más abierto y una sociedad vasca mejor, una sociedad de ciudadanos y de ciudadanas libres. Y es que la perspectiva de la ciudadanía ha sido una característica que ha marcado nuestra acción de Gobierno, una perspectiva ciudadana reflejada desde el primer día en la inclusión de numerosos independientes en este Gobierno del Cambio, poniendo por primera vez en valor la participación de las personas y no solo de las siglas. En la red Por eso me vais a permitir que hoy hable del ciudadano y de la ciudadana. Hay gente a la que no le gusta ni siquiera la palabra. Guíbar dijo no hace mucho que eso del ciudadano no era muy vasco, que era un invento de la revolución francesa. Y en algo tenía razón. El ciudadano y la ciudadana no es un invento vasco, es un concepto universal. Y a mí me gusta. Pero lo de gustar no es lo más importante. Lo importante es que sin ciudadanía no hay ni derechos ni libertad para las personas. Y es que personas ha habido siempre, desde hace mucho tiempo. Pero ciudadano o ciudadana es la categoría del hombre y de la mujer libre, de la persona que ha roto la dictadura de las tradiciones que le encadenan a poderes antidemocráticos. El ciudadano o la ciudadana es la persona que se ha rebelado contra la sumisión a otras personas, que ha roto la dependencia con patronos, con janchos, con religiones totalitarias, que deja de ser súbdito y se proclama libre, libre e igual a otras personas libres. La aventura del ciudadano comienza en la ciudad, en la plaza pública, en la sociedad en la que existen espacios públicos que no tienen un solo... Propietario. Por eso el ágora, la plaza pública y el ciudadano son siempre inseparables. Quizás a Guíbar no le gusta, porque el ciudadano es la persona que proclama que todos nacemos iguales en derechos, que nadie es más que nadie y que queremos ser iguales ante la vida, tener las mismas oportunidades que cualquier otro, sin que nadie nos uniforme, nos clasifique y nos margine. Y esto es, en esencia,. Lo que yo defiendo. Esa es la diferencia entre un nacionalista como Guíbar y un socialista como yo. Algunos quieren construir identidades, quieren coger a las personas diferentes y amoldarlas a un corsé establecido, quieren uniformarnos en la única identidad verdadera, la suya, y yo quiero formar ciudadanos, ciudadanas, que es lo mismo que decir que quiero liberar a las personas de ataduras de sumisiones y hacerlas libres para que sean dueños de su propia vida. Pero la izquierda, la gente progresista, hace tiempo que hemos aprendido que la libertad y la igualdad no crecen solas, que hay que conquistarlas, pero que además son las instituciones públicas las que hacen del sistema democrático un espacio de convivencia entre iguales. Por eso no podemos aceptar... Que haya gente que quiera convertir a las personas en meros portadores de identidades. Yo prefiero que sean sujetos de derechos y también de obligaciones. Y eso solo lo garantiza el sistema democrático. Pero la libertad sin igualdad de oportunidades no es más que un sueño que se escapa. E igualdad de oportunidades ante la vida quiere decir que el nacimiento, la pertenencia a una familia sin recursos, no puede convertirse en una condena perpetua. Suele decir Alfredo Pérez Rubalcaba que las desigualdades en la cuna no pueden ser la cuna de todas las desigualdades, porque la libertad de la miseria no es más que una dura condena. Por eso quiero hablar de la solidaridad que permite a los humildes ser fuertes y construir la igualdad ante los fuertes. Quiero hablar del compromiso personal ante la comunidad. Quiero hablar de los ciudadanos y de las ciudadanas que participan de forma activa en construir una sociedad decente. Y quiero reconocer a las miles de personas que han decidido que ser ciudadanos también mirar el dolor ajeno y ofrecer ayuda. Y permitirme que en este caso me dirija a un grupo concreto de personas que está entre nosotros y que suelen ser las primeras víctimas de la insolidaridad que arraiga en medio de las crisis. Un grupo de personas que han aprendido que las vidas que sufren a muchos kilómetros de distancia son vidas que pertenecen a nuestra misma humanidad. Y quiero decirles que la crisis no puede ser la coartada para terminar con la solidaridad. Que lo que para nosotros supone el esfuerzo de mantener las ayudas a la cooperación para las personas con las que trabajan nuestros cooperantes supone muchas veces la diferencia entre la vida y la muerte. Y quiero decirles que un lendacari socialista mantendrá siempre esas ayudas. que yo nunca olvidaré porque la he visto. Esa herida que sangra sin cesar en África, en India, en tantos sitios donde hay personas abandonadas a la miseria. Yo quiero construir una sociedad decente, pero quiero una sociedad decente en un mundo decente. Y ese es mi compromiso. Por eso Ese es mi compromiso y por eso quiero aquí deciros que me comprometo a defender la libertad tan recientemente conquistada frente a la violencia. Que me comprometo a defender el derecho a la libre identidad para que cada uno pueda elegir su propia forma de ser vasco. Que me comprometo a defender la igual dignidad de las personas tengan el origen que tengan y piensen como piensen. Que me comprometo a defender la igualdad ante la vida y ante la enfermedad. Que me comprometo a defender la solidaridad ciudadana exigiendo a todos su colaboración para sostenerla. Pero para todo esto, pero para que todo esto no se quede en una mera declaración de intenciones bien sonante, me quiero comprometer con vosotros y con vosotras con la sociedad vasca a cosas bien concretas. Me comprometo a sostener la universalidad de nuestro sistema público de salud sin expulsar a nadie sea inmigrante o no, tenga papeles o no. Me comprometo a no aplicar copagos que impidan a personas de pocos recursos acceder a medicamentos que les alivien su enfermedad. Me comprometo a no españolizar, ni vasquizar, ni acristianar, ni islamizar. Me comprometo a que la educación sirva para transmitir conocimientos científicos, para mejorar la capacitación de nuestros jóvenes y sobre todo que sirva para formar ciudadanos y ciudadanas libres, con espíritu crítico y con valores éticos y democráticos. Me comprometo a no subir las tasas académicas ni a reducir las becas de manera que se impida el acceso a los hijos de las familias humildes a una educación superior. Me comprometo a mantener las prestaciones sociales que permiten a los más vulnerables vivir con un mínimo de dignidad. Y no abandonar a nadie en la cuneta de la crisis. Me comprometo a decir no a los recortes que recortan la vida de las personas. Me comprometo a seguir ayudando a nuestras empresas a generar riqueza y empleo. Me comprometo a estar del lado de los trabajadores y trabajadoras para impedir que nadie recorte sus derechos. Me comprometo a sostener las ayudas a la cooperación que son el símbolo de nuestro compromiso por combatir la injusticia, se produzca donde se produzca. Me comprometo a potenciar y no a castigar a las culturas, a ayudar a nuestros creadores y creadoras para que puedan desarrollar todo su potencial. Me comprometo a hacer de Euskadi una referencia en investigación, reteniendo y atrayendo el talento que nos pueda situar en el mundo. Me comprometo a potenciar el emprendimiento y a ayudar a los emprendedores para que ningún proyecto muera sin haber nacido. Me comprometo a hacer lo posible con recursos que obtengamos de reformar nuestro sistema fiscal para que sea más justo, más solidario, más equitativo y que nos permita un mejor reparto de las cargas y las consecuencias de la crisis. Me comprometo a defender el pluralismo y la diversidad de la sociedad vasca para seguir viviendo juntos los distintos con derechos iguales. Me comprometo a hacer frente a cualquier planteamiento que suponga la división y el enfrentamiento entre vascos y vascas. Es decir, me comprometo a decir no a la resignación y a defender la esperanza, porque en Euskadi sí podemos, sí queremos y unimos las fuerzas. Pero es evidente que para conseguir todo esto necesitamos transformar nuestras ideas en votos que a su vez conviertan a las ideas en realidades. El voto es nuestra fuerza. El voto es el poder de las personas que no tienen poder. El voto no es solo un papel, es el envoltorio de la libertad. Cada voto lleva escrito la voluntad, el proyecto de una vida. Cada voto cuenta. Cada voto es decisivo, también el voto que se queda en casa, porque el voto que no vota no calla, da voz a otro para que decida en su nombre y a veces para que decida en contra de su nombre. La indignación, la protesta y el enfado tienen un recorrido muy corto si no se convierten en fuerza transformadora. Y es hora de unir fuerzas progresistas. No podemos permitir que la voz de personas de izquierda se pierda en el camino. No os propongo que me deis un apoyo ciego. No os propongo solo que confiéis en mí. Os propongo que os suméis a mí. Que juntos sumemos, que nos apoyemos mutuamente para defender los mismos objetivos, los mismos derechos y los mismos valores, para seguir avanzando en este país hacia un objetivo de más ciudadanía, más libertad, más igualdad y más justicia social. Es que le casco.